Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les preparé una rica coliflor capeada con huevo. ¿Quieren ver cómo la hago? Síganme viendo. Para preparar nuestra coliflor capeada vamos a necesitar una coliflor. Yo aquí tengo una coliflor grande. Vamos a necesitar aceite, sal, orégano, comino y dos ajos medianos, un chile guajillo, nada más que como están pequeños, yo estoy poniendo dos, pero la cantidad le voy a poner uno porque están pequeños, un cuarto de cebolla chico, tres jitomates grandes, harina, ocho huevos. Aquí tengo agua hirviendo. Lo que vamos a hacer, le vamos a poner aquí los jitomates para que se nos cozan. Ya que se nos cozan, vamos a poner aquí por un lado los chiles guajillos sin semilla para que se nos hidraten. Aquí nuestros jitomates ya se cocieron. Miren, pues les vamos a apagar y vamos a poner aquí los dos chiles. Les quitamos las semillas ahí para que se hidraten unos minutos. Aquí lo que y vamos a después hacer, vamos a cortar nuestra coliflor para lavarla. Y los pedazos más grandes los vamos a cortar un poco más pequeños. Así. Vamos a ir cortándolos porque miren, como este está muy grande, los podemos cortar este en tres pedazos. Así. Depende del tamaño que ustedes quieran de grande. Como este para mí está grande, vamos a cortarlo. Estos están pequeños ahí. Este está grande. Esto lo vamos a cortar en tres pedazos. Sí. Vamos a quitarle un poquito este. Así. Este. Así. Y vamos, miren, está grande, está bien grandota. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a enjuagar muy bien y vamos a dejarla aquí en el escurridor a que se escurra muy bien mientras vamos a hacer el jugo. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner los jitomates que cocimos. Ahí los tres jitomates grandes y el chile guajillo. Son dos pequeños, les dije, pero pues le voy a poner la cantidad uno. Le vamos a poner los dos ajos medianos, el cuarto de cebolla chico. Una pizca de comino, lo que agarremos así con tres dedos. Así, comino molido. Le vamos a poner un cuarto de cucharada de orégano. Es una cucharada sopera normal, un cuarto. Una cucharada de sal. Me faltó poner en los ingredientes, se me olvidó. Una cucharada de consomé de pollo. La voy a poner en la cajita de los ingredientes, ahí se los voy a poner. Agregamos agua, la suficiente para que se muela bien, ahí tapamos y llevamos a moler bien molido. Apagamos. Aquí tengo un gasito calentando, le voy a poner un poquito de aceite, como lo dio una cucharada pequeña. Así, solo un poquito. Vamos a mover. Así. Y vamos a agregarle lo que molimos. Le agregamos un poquito más de agua, ahí va 1 litro de agua. Le vamos a agregar 1 litro más de agua. Ahí. Tapamos y vamos a dejar que hierva muy bien. Y cuando esté hirviendo, le vamos a bajar a fuego bajito. Y vamos a dejar unos 5 minutos. Mientras vamos a ir a preparar ya nuestra coliflor. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a separar la yema de la clara.
vamos a ir poniendo acá las yemas para primero hacerlo con la batidora. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquitito de harina, así, espolvoreadita, y vamos a empezar a, le vamos a prender a la batidora para que empiece a esponjar nuestro huevo, nuestras claras. Duramos de 3 a 4 minutos y ya que está bien así esponjada a punto turrón, ya lo que vamos a hacer, vamos a ir agregándole las yemas de una por una, vamos a volver a prender y se las agregando. Listo, apagamos. Miren cómo quedó. Ahora sí vamos a ir a hacer ya nuestras, a forrar nuestra coliflor. Miren, pues aquí lo que estamos haciendo, estamos poniéndole harina aquí a la coliflor para que se agarre el huevo. Así un poquito espolvoreadita. Y aquí en una servilletita los estoy secando un poco del agua, pero los pusimos muy bien a escurrir. Así, miren. Y pues aquí ya una vez así vamos a agregarlas al huevo. Vamos a ponerlas aquí. Y vamos a recorrer un poquito para acá porque las vamos a poner acá. Un poquito y vamos a ir agregándolas aquí. Y después aquí a la cazuela, miren. Ahí. Está ahorita el fuego mediano. Ahí miren, quedan bien aforraditas. Así. Harina solo usé yo 3 cucharadas. No se necesita mucho, ni se va a terminar todo. Y así. Y ahí vamos a estar dando vuelta ahorita y vamos a ir agregando más. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta aquí. Así. Vamos a ir dando vuelta para que se vaya cocinando el huevo. Así, con la ayuda de una palita y de un tenedor. Y después la coliflor se va a cocinar en el jugo. Se va a cocinar en el jugo o la pueden precocer, pero yo así la hago y se cose, se alcanza a cocinar muy bien la coliflor porque la cocino a fuego bajito. Y queda bien blandita. Vamos a ir sacando ya nuestros pedazos que ya están capeados. Así vamos a escurrirlos muy bien del aceite. Así, y vamos a sacarlos aquí en un plato. Vamos a dar vuelta este otro. Vamos a sacar este. Vamos a ir agregando más. Primero es pasándolos en la harina, que no se nos olvide, para que agarre muy bien el huevo. Miren, pues aquí ya son las últimas. Aquí las tenemos todas capeadas ya. Miren, aquí quedó un poquito un desastre, pero ahorita vamos a limpiar y quedó poquitito aquí. Bueno, pues ya estas las vamos a agregar ahorita acá a la olla. Y vamos a agregarlas para que ya se empiecen a ir
para que se empiecen a ir cociendo, quedan las más pequeñas. Lo que vamos a hacer, vamos a empezarlos a agregar aquí los pedazos más grandes para que se cosan. Ay, disculpen, si escuchan un ruidito, es Noah, que anda aquí, queriendo que lo abrace, pero le digo que me espere poquito. Miren, aquí vamos a agregarlas para que se vayan cociendo. Me gusta, hay gente que las va poniendo en la olla, pero me gusta ponerlas porque miren, aquí suelta aceite. Entonces así menos, le agregamos menos aceite aquí a la olla. Y vamos a agregarle las del otro plato. Así. Y se cocen bien, no tengan pendiente que porque está cruda, no. Recuerden que la coliflor es blandita. Entonces la vamos a tapar y se cose bien, bien. Ahorita le vamos a agregar los últimos que están acá. Estos pedacitos pequeños. Y mientras que se vayan cociendo lo más grande. Y vamos a tapar y ahorita vamos a agregarle. Miren, ya está hirviendo. Después que está, cuando empieza a hervir, lo pongo a fuego bajito ahí. Aquí vamos a agregarle los pedacitos que faltaron. Aquí se los vamos a agregar. Cuchara, miren, se sumen muy bien. Es suficiente, 2 litros de jugo para esta coliflor. Miren, estaba bien grande. Miren cómo rindió toda la olla. Casi se llena. Ahí. Vamos a tapar y ahorita que empiece a hervir bien, estaba hirviendo, ahorita que empiece a hervir le voy a bajar a fuego bajito y ahí la voy a dejar unos 10 minutos y voy a calar en 10 minutos a ver si ya está blandita. Pero sí se ablanda, pero igual si ustedes gustan la pueden precocer. A mí me gusta hacerla así cruda porque se cose muy bien. Aquí vamos a revisar. Lleva 12 minutos. Lleva 12 minutos. Le falta un poquitito. Ya está blandito, pero solo un poquitito. Unos máximo 3 minutos. Aquí, miren. Vamos a calar. Ya pasaron 3 minutos más. Miren, pues fue como entre 16 y 17 minutos lo que duró. Ya están blanditas. Y miren, no se secó porque las dejamos bien bajito. O sea, en cuanto estén hirviendo, las dejamos para que se nos cocine muy bien. A ver, vamos a calar los más grandecitos, los pedazos más grandes. No quiero que se despedace el huevo. Ahí está. Miren, pues ya está blandita. Ahorita vamos a dejar que repose unos 2 minutos. Y vamos a servir nuestro plato de presentación. Bueno, aquí tenemos ya nuestro plato. Vamos a servir. Vamos a servir nuestra coliflor. Así, con cuidado para que no se nos despedace. Como están blanditas, que no se nos, que no se les quite el huevo. Así. Vamos a ponerle un poquito de caldito. Mi papá le está platicando a Noah. Miren, pues así fue como quedó nuestro plato. Así fue. Con 3 pedazos grandes. Y así fue como quedó nuestro plato de presentación. Miren, ahí le puse un poquito de coliflor que quedó ahí cruda, pedacitos pequeños. Ahí nada más para que luzcan. Y ahí le puse un pedacito de queso y un chile verde. Miren, bien antojable. Quedaron blanditas. Y pues así quedó nuestro plato. Espero que se les antoje. Y si no las han preparado así, que se las preparen a su familia. Bueno, aquí le vamos a dar el punto bueno a nuestra coliflor capeada. Para empezar, el juguito está rico. Vamos a probarlo con una tortillita. Miren, quedó súper blandita. Quedó súper blandita. Riquísimo. A mí en lo personal me gusta ponerle salsa Valentina. Y a las pasillas también. Quedó bien blandita. Con queso. Muy, muy rica.
rica. Espero que se la preparen a su familia. Si no la han preparado así, si se les antojó que la hagan, queda súper, súper blandita. No necesitan cocerla. Yo siempre la hago así, no la coso porque no se seca, porque la tienen a fuego bajito. No se seca y se cose muy, muy rica. Agarra el sabor del huevo, del juguito, de todo. Está muy rica. Espero que se les antoje y que la preparen. Y ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerla. Y nos vemos en el próximo video.